Hoxe temos con nós a Óscar Requejo, aficionado desde hai moitos anos aos cogumelos. Comezou a traballar en micoloxía a partir da súa unión ao Grupo Micolóxico Galego Luís Freire da man de Floro Andrés e foi secretario deste grupo durante os últimos anos. En tan só 15 anos de traballo, é autor de numerosas publicacións nas mellores revistas galegas, como Miques ou Micolucos, e españolas, como o Boletín Fancal ou o Boletín da Sociedade Micolóxica de Madrid. Tamén é autor da Guía Micolóxica do Río Caselas. Pero entre as súas publicacións eu destacaría o traballo continuado na CEC das Gandras de Budiño, onde realizou e sigue realizando un exhaustivo muestreo, do que parte mereceu ser aceptado para publicar na revista guineana da Universidade do País Vasco, onde só se acepta a publicación de teses doctorais. Isto da idea do rigor na investigación micolóxica por parte de Óscar, tanto taxonómica como ecolóxica. Na actualidade, dedícase de forma moi particular ao estudio e coñecemento dos mixomicetos. Do moito que el sabe e do moito que nos queda por descubrir, vai a conferencia de hoxe. Mixomicetes, un mundo por descubrir. Hola, muy buenas noches. Me llamo Óscar Requejo y soy miembro del Grupo Micológico Gallego. Estoy encantado de estar con todos vosotros en esta 38 Semana Micológica Gallega. Por ella quiero felicitar a la Federación Gallega de Micología junto a todas las asociaciones federadas, ¿no? Quiero felicitar y agradecer al Grupo Micológico Gallego por la organización de este evento. Y también os quiero agradecer, por supuesto, a todos vosotros el estar ahí conectados, ¿no? No me quiero extender mucho en las presentaciones ni en los agradecimientos, aunque hay mucha gente a la que tenemos que agradecer, porque es una charla con mucho contenido, ¿no? Hemos tenido que comprimir muchísima información en 45-50 minutos. Entonces, nada, sin más preámbulo, vamos a pasar al contenido. Lo que voy a hacer va a ser quitar la ventanita donde aparezco yo para no interrumpir las fotografías, ¿no? Vais a disfrutar mucho más de la presentación así. Lo dicho, me alegro de estar aquí con vosotros y muchísimas gracias por estar ahí. Los mixomicetes son un grupo de seres extraordinarios que todavía hoy guardan muchísimos interrogantes, ¿no? Hay muchos aspectos de su vida que no conocemos, a pesar de que llevan en la Tierra pues más de 100 millones de años, ¿no? Por esa época los sitúa el registro fósil. Ese desconocimiento, bueno, fue lo que nos llevó a mi compañero de laboratorio y amigo Nicanor Flor Andrés Rodríguez a realizar una investigación, ¿no? Queríamos investigar o conocer qué huella habían dejado los mixomicetas en nuestra cultura, su etnología, cómo se relacionaban con el ser humano, ¿no? Y para ello hicimos varias categorías. No las vamos a ver todas porque fue un trabajo muy extenso, pero sí que a modo de introducción podemos ver cómo estos seres desconocidos, pues bueno, no son tan desconocidos. El primer aspecto que analizamos fue el folclore, ¿no? ¿Cómo se relacionan los mixomicetes con nuestras tradiciones, nuestros ritos, nuestras leyendas? Y bueno, el primer registro que encontramos fue en el sur de Galicia, en la zona de Tebra, en Tomiño, donde a esta especie de aquí, amarilla y tan vistosa, el Fuligo séptica, lo conocían como tortilla de arbruxas. Bueno, la leyenda decía que te salía en casa cuando te echaban mal de ojo. Después había un proceso para librarse de ella, etcétera, etcétera. Nos llamó muchísimo la atención y nos encantó y seguimos investigando en esta línea. Y encontramos muchísimos registros en esta zona de Europa, ¿no? Conseguimos confeccionar este mapa con los registros y encontramos, eso lo que he dicho, muchos registros en la zona escandinava, sobre todo en Noruega, Suecia, en las islas letonas, y en todas tenía la misma línea, ¿no? El fuligo séptica era algo así como la leche que un troll, un gato, robaba y se la llevaba a las brujas, ¿no? Pues al llevársela a las brujas o al hacer mantequilla, pues esa leche robada que caía, pues era el fuligo séptica. Más o menos en todos los países, bueno, había varias versiones, pero venía a decir esto. Con lo cual vemos que se relacionaba con la brujería. El primer registro sobre mixomicetes que encontramos es en el siglo IV, en unos escritos chinos que se refería al fuligo séptica otra vez como Kui Yi, que significa algo así como excrementos del diablo. Vemos que los nombres van todos en la misma dirección, ¿no? Brujas, diablo, etcétera, etcétera. Años más tarde, pues encontramos otro registro en el 1100,
Que hablaba de las falling stars, de las estrellas caídas, de las estrellas fugaces. La leyenda dice que si vas después de una lluvia de estrellas al monte, el día después, las puedes encontrar los restos de esas estrellas a modo de una masa viscosa de color amarillento blanquecino, ¿no? Ves que se asociaba también los mixomicetos, en este caso el mucílago crustácea o fuligoséptica, a las estrellas fugaces. Son relatos o leyendas o escritos que fuimos encontrando sobre mixomicetas a lo largo de la historia. Hay muchos más, pero ya digo, no me voy a parar con todos. Algo más contemporáneo, pues bueno, tenemos por aquí la portada y dos secuencias de la película The Blob, interpretada por Steve McQueen, de 1957. El argumento era que bajaba una masa viscosa del espacio y empezaba a desplazarse por ahí comiendo a la gente y creciendo. Se dice que está inspirada en un plasmodio de Mixomycete y no sabemos si está inspirada o no. Lo que sí que sabemos es que un par de años más tarde, una familia de Texas avisó a las autoridades locales porque, según palabras textuales, les había salido en el tronco de casa una masa viscosa parecida a la de la película de ayer. El tema, por lo visto, trascendió bastante, ya que acabaron llamando a las autoridades locales. Otro aspecto que analizamos de la etnología de los mixomicetes, de cómo se relacionaban con el ser humano, fue la gastronomía. El famoso se come o no se come, tan utilizado en micología, ¿no? Con las setas. Encontramos especies comestibles, por supuesto, en varias regiones de México, el fuligoséptica, que está en todas, y la reticularia ligopardum, pues se consumen. Conocidos con el nombre de caca de luna, las dos, posiblemente por error o por asociación, pero además de eso, la reticularia ligopardum es conocida como hongo de queso, hongo de luna, y luego varios nombres indígenas que no conseguimos traducir, ¿no? En alguna región de México, la reticularia ligopardum, incluso puedes contratar a un guía para que te acompañe y recogerla. Otra especie comestible que encontramos, pues en Ecuador, el Dicogalepidendrum, que lo consumen como aperitivo, ¿no? Sobre todo en estado, cuando estás en estado jovencito, que es rosado y tiene un sabor ciertamente dulce y, bueno, una textura lechosa. Vemos que sí, que al final que sí que hay registros por el mundo donde se conocían de alguna forma u otra los mixomicetes. Pero la gran pregunta para muchos es ¿qué son los mixomicetes, ¿no? ¿Son hongos? ¿Son plantas? ¿O son animales? Los mixomicetes, pues bueno, los teníamos como ese grupo de organismos que aparecían al final de los libros de micología. Teníamos el libro de setas, y el ascomicetos, basidiomicetos, y al final venían los mixomicetos. Libro de setas, comestibles, no comestibles, y al final, pues bueno, un grupito de mixomicetos. Seguíamos sin saber qué eran, ¿no? Los mixomicetes, me voy a referir a ellos como mixos, nombre coloquial, que es más cómodo para todos, ¿no? Los mixos se estudiaron toda su historia por los micólogos. Fueron los micólogos quienes lo estudiaron, normalmente en catálogos, así, paralelamente con las setas. Nosotros, de hecho, hemos hecho varios catálogos donde catalogamos bastantes especies de hongos y paralelamente hemos ido recogiendo mixomicetes y catalogándolos de igual forma. Incluso Elias Fries, el padre de la taxonomía micológica, en su Sistema Micologicum de 1829, los clasificó con los gasteromicetos, ¿no? Con los hongos con himenio interno. Dentro de la historia de los mixos hay una época clave, que es a mediados del 1800. En el 1833, Link fue el primero en utilizar el término mixomicete. En 1833 se utilizó por primera vez el término mixomicete. Y es un término que utilizaron los americanos, muy extendido por los micólogos americanos. Del otro lado del charco, ya en Europa, el alemán Anton de Barry, en 1859, consiguió ver el ciclo completo y complejo de los mixomicetes, ¿no? Y vio que era más parecido al de los protistas ameboides que al de los hongos. Entonces empezó a utilizar el término micetozoa, que significa literalmente hongo animal. Ese descubrimiento, pues, aportó muchísima luz al conocimiento de los mixos. Bien, en la taxonomía, pues en el sistema de cinco reinos de Whittaker, pues los tenemos aquí, ¿no? Los mixomicetes ocupaban una parte basal del reino Fungi, ¿no? Si tenemos aquí los hongos, pues nada, los mixomicetes pues eran así como un grupo que estaba en la base de ese reino. Hoy en día, en una clasificación más actual y ya con datos genéticos, pues bueno,
Los misomicetes los encontramos aquí, con los protozoos en un subfilum llamado amebozoa. Lo que serían, bueno, pues, amebas gigantes, por decirlo de alguna forma. ¿Y cómo viven? Pues lo que comentábamos antes, ¿no? El famoso descubrimiento de Debary, que vio su ciclo vital completo y complejo. Y lo de complejo vamos a descubrir ahora por qué. Tenemos un grupo de esporas, los mixomicetas se reproducen por esporas. Fue uno de los motivos por los que se clasificó junto a los hongos. Bien, esas esporas, por germinación, pues producen dos tipos distintos de células, ¿no? Mixoflagelados o mixamebas. Estos dos tipos de células son intercambiables. La mixameba se puede convertir en mixoflagelado y el mixoflagelado se puede convertir en mixameba, según las condiciones ambientales o ecológicas. Si las condiciones que tenemos se vuelven muy hostiles, pues se puede enquistar en un microciste, que es una forma de resistencia. Queda ahí pues una forma enquistada, queda latente, con vida, y que cuando vuelven las condiciones favorables, pues pasa a ser, puede convertirse en una mixameba o en un mixoflagelado. Después, por reproducción sexual o asexual, según convenga, pues bueno, dan lugar a un cigoto flagelado, a un cigoto ameboide. Estos pues empiezan a aumentar su densidad y cuando están maduros, por decirlo de alguna forma, pues forman el plasmodio. El plasmodio es la famosa masa viscosa que vieron la familia de Texas y que le crecía en el tronco. Bueno, este es más pequeñito, que crecía sobre una piña pseudosuga, pero es algo así. Este plasmodio, si las condiciones se vuelven adversas, pues también se puede enquistar en forma de esclerocio. El esclerocio es lo mismo que el microciste, pero ya macroscópico, ya podemos verlo a simple vista. Si las condiciones se vuelven favorables, vuelvo a formar un plasmodio. Ese plasmodio, en condiciones óptimas, fructifica, da lugar a las fructificaciones, y las fructificaciones dan lugar a las esporas otra vez. Vemos que pues, es un ciclo vital muy dinámico, muy cambiante y con infinitas posibilidades, ¿no? Ha provocado que muchos autores digan que son inmortales, pues sobre todo por esta primera fase donde pueden intercambiar constantemente y durante muchos ciclos, pues mixoflagelados a mixamebas, y si las condiciones se vuelven hostiles, pues microcistes. Vamos a ver un poquito cada personaje o cada parte del ciclo vital. Empezamos, bueno, los ameboflagelados, ¿no? Decíamos que por germinación de las esporas, bien por un poro, bien por una fisura, pues salen los mixoflagelados o las mixamebas. El término correcto para referirse a los dos es ameboflagelados. Y tienen estas formas de aquí, ¿no? Mixoflagelados, pues esta forma fusiforme, normalmente tiene dos flagelos, que son dos especies de colas, por decirlo de alguna forma, son dos patas que le ayudan a desplazarse de distintos tamaños normalmente. Y las mixamebas ya tienen una forma así más amorfa. La diferencia entre una y otra, pues bueno, una de las diferencias más grandes es que los mixoflagelados está asociado a medios muy húmedos, normalmente agua libre, y las mixamebas, pues bueno, a medios más secos, algo más secos. Recordamos, pueden intercambiarse de uno a otro y si condiciones adversas se pueden enquistar en forma de microciste. Otra de las diferencias, pues que las mixamebas, estas de aquí, se pueden reproducir por mitosis. Y eso provoca pues, que sean capaces de reproducir un cigoto diploide y no tener que aparearse, como los mixoflagelados, ¿no? Los mixoflagelados, para producir un cigoto diploide y después un plasmodio, tendrían que aparearse entre ellas. Vamos al plasmodio. El plasmodio es, podríamos decir, que es la parte o la estructura fundamental en el ciclo de mixomicetes, ¿no? Es la más importante, es lo que no se ve del iceberg. Y en base a su estructura o a su forma se han descrito tres tipos. El protoplasmodio, que tiene un desplazamiento muy muy lento, es muy muy pequeñito y se desplaza mediante unos pseudópodos, unos falsos pies que desarrolla al alrededor. Es un plasmodio que producen los equinosteliales y los liceales. El afanoplasmodio, que ya vemos que empieza a formar cierto retículo, cierta malla, aunque no se observa direccionalidad, no se sabe muy bien hacia dónde crece. Es típico de estomonitales. Después el faneroplasmodio, típico de fisarales, y que aquí ya se mira perfectamente hacia dónde crece por esta estructura aquí llamada frente de avance, ¿no? Aquí vemos los canales de conducción del protoplasma.
y tienen esa forma de retículo, son los más conocidos, son los más llamativos y los de colores más vivos, ¿no? Pongo aquí unas fotos, son casi todo protoplasmodios. Algunos los podemos ver en naturaleza, perdón, algunos los hemos fotografiado en la naturaleza y otros en cámara húmeda, ¿no? Vemos aquí. Creo que dije protoplasmodio, fanero plasmodio, perdón. Vemos aquí el frente de avance, lo que llamamos el frente de avance. Decíamos que se observaba perfectamente la direccionalidad hacia donde crecía. Vemos que crece aquí, crece hacia aquí, crece hacia aquí. Este en este caso ya está fructificando y vemos la diferencia de colores, ¿no? El color del plasmodio está muy influenciado por el color de las bacterias que ingiere, ¿no? El alimento de los plasmodios, así como de las amebas, pues nada, son bacterias, levaduras. En el caso de los plasmodios, pues bueno, también come hifas de hongos, esporas o incluso sus propias células flageladas, ¿no? Por canibalismo. Y lo que decíamos es la estructura fundamental, es la que tiene más vida, ha dado muestras de inteligencia, de saber tomar decisiones, responde a estímulos a pesar de no tener sistema nervioso. Parece que va creciendo pues hacia adelante y devorando todo lo que encuentra a su camino, pero no, ha demostrado que crece con cierto sentido, ¿no? Se desplaza buscando la comida, pues, sabe hacia dónde tiene que ir, ¿no? No es un desplazamiento aleatorio. Y bueno, esto es un documento que conseguimos sacar en el laboratorio, en un cultivo en cámara húmeda que hicimos. Estas son unas piñas, unos conos de liquidámbar, y los cultivamos en cámara húmeda, ¿no? Entonces salió esto. Os cuento un poco cómo funciona el tema. El día anterior, pues este plasmodio amarillo estaba recubriendo los conos de liquidámbar, ¿no? Entonces, como no fructificaba, estaba ahí parado, lo que hicimos fue llevarlo a una fuente de luz, lo pusimos debajo de una ventana donde los ciclos luminosos eran más largos y empezó a desplazarse. Dejó los conos y empezó a subir por el receptáculo donde estaba el cultivo. Al subir por el receptáculo, pues lo que hicimos fue quitarle la tapa para crear cierta desecación y ahí fue donde empezó a fructificar. Es un documento interesante y sobre todo ver cómo esta zona de aquí, este protoplasma, lo transfiere a la zona de crecimiento. Vemos que se estaba extendiendo hacia todos los lados, estaba buscando campo, pero en cuanto le quitamos la tapa y notó la desecación, dijo, uy, tengo que fructificar porque no me da tiempo a enquistarme. Y transfirió el protoplasma y aquí, bueno, la siguiente secuencia es que fructificó. Parece rebuscado esto de, uy, tengo que fructificar, pero sí, se ha demostrado eso, que el plasmodio que sabe tomar decisiones, ¿no? Sabe calcular si según la desecación, según la temperatura, según los cambios ambientales, ecológicos del entorno, pues lo que tiene que hacer, ¿no? Trabaja de una forma o de otra. Es una estructura, bueno, con mucha inteligencia. Otro aspecto interesante, otra fase vital de los mixomicetos son los esclerocios, ¿no? Pues el plasmodio que vimos antes, cuando detecta un cambio brusco de humedad, temperatura, incluso ciertos metales pesados en el medio, pues se enquista formando un esclerocio. Pues es algo como esto, ¿no? Mantiene una estructura con cierto aspecto plasmoidal, enquistado, normalmente duro, y está compuesto por varias capas fibrosas, y luego la capa interna, pues contiene glúcidos, proteínas, nutrientes en general, ¿no? Tiene una viabilidad de hasta 2 años. Hasta 2 años, pues puede volver a pasar al plasmodio y nada, el paso a plasmodio de 2 a 24 horas. Es más bien rapidito. Y ya la última parte del ciclo vital de los mixomicetos, pues sería el esporocarpo. El esporocarpo es la estructura taxonómica, es lo que utilizamos para identificar las especies. No podemos identificar una especie ni con el plasmodio ni con los ameboflagelados. Tenemos que ir a los esporocarpos. Aquí tenemos dos esporocarpos tipo y nada, con todas sus estructuras. Ni todos los esporocarpos tienen todas las estructuras, ni todas las estructuras tienen el mismo valor taxonómico, ¿no? Lo que tenemos es, pues una vez tengamos el esporocarpo, pues con libros, con claves botánicas, pues ir descartando mediante claves dicotómicas y hasta llegar a la especie, ¿no? En ciertos géneros, pues será más importante observar el capilicio, en otros si tiene pie, en otros las esporas, la ornamentación de ellas, etcétera, etcétera. Eso después es investigación.
Según la forma de los esporocarpos, pues bueno, se han descrito varios grupos, ¿no? El primero, el etalio. El etalio es el más conocido porque produce las especies más grandes, ¿no? Lo que veíamos antes, los fuligosépticos, las reticulares, las comestibles, y que son estas, pues, por ejemplo, el Lycogalepidendrum y la reticularia Lycoperdon. Forma, pues nada, un plasmodio forma un esporocarpo. Y es un esporocarpo. Tiene esa forma globosa, pulvinada, y que no hay que confundir con el pseudetalio. Decía lo de que es un esporocarpo porque el pseudetalio parece un único esporocarpo, un único cuerpo fructífero, pero aquí vemos esta limbladia tubulina madura, que se observan los cuerpos fructíferos agrupados. Al final es una agrupación de cuerpos fructíferos muy, 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 muy juntitos y que a veces es difícil distinguir. Otro tipo de esporocarpo, los plasmodiocarpos, muy vistosos, muy agradecidos a la fotografía, y que es algo así como la materialización del plasmodio. Tenemos el plasmodio y se materializa en cuerpo fructífero, y por eso pues pilla estas formas de malla, estos retículos o vermiformes. Son, la verdad, que bastante, como dije, bastante agradecidos a la fotografía y muy interesantes desde el punto de vista microscópico. Y ya una de las formas más conocidas es el esporangio, ¿no? Aquí ya vemos que la esporoteca, la parte que tiene las esporas, está elevada por un pie. Ya tiene más forma típica de setas, a lo mejor, si queremos extrapolar. Y es el cuerpo fructífero más antiguo, ¿no? En la genética mantiene que el pie es un elemento muy ancestral, con lo cual posiblemente serían los primeros mixos que existieron serían pedicelados. ¿Qué interviene en la fructificación? El paso de plasmodio a esporocarpo. Pues nada, la falta de alimento en el medio, el envejecimiento, la desecación, los cambios de pH y la exposición a la luz. Si recordamos el GIF que vimos antes del fuligo, este que cultivamos en el laboratorio, pues nada, ahí, como os dije, exposición a la luz. Cogimos y como no fructificaba, no se movía, lo pusimos debajo de una ventana con los ciclos solares más largos, ¿no? Pues después de una exposición a la luz empezó a moverse, empezó a explorar, y lo que hicimos fue quitarle la tapa para causarle una desecación progresiva. Entonces fue cuando el mixo dijo: ostras, que me voy a desecar, pues voy a fructificar. Si la desecación esa fuera muy brusca, posiblemente se enquistara, pero no, como fue progresiva, había humedad, pues decidió fructificar. Y lo que os digo, parece muy rebuscado, pero se ha demostrado que es así, ¿no? El propio plasmodio decide si, según los cambios del entorno, pues bueno, fructifico, me enquisto o qué hago, o sigo avanzando por la vida. Y en cuanto a su ecología, ¿dónde podemos recogerlos? Pues bueno, en los hábitats son muy parecidos, o son los mismos, o compartidos con los hongos, ¿no? Podemos hacer varios grupos también, como lignícolas, cortícolas y humícolas. Son los tres grandes grupos, los tres grandes sustratos donde podemos recoger. Solo que tienen un pequeño matiz, ¿no? Pues si lo extrapolamos, como hablamos, al reino de los hongos, pues los hongos lignícolas se alimentan de la madera, ¿no? De la lignina, de la celulosa, etcétera, etcétera. En este caso, no. Los Myxomycetes lignícolas se están alimentando de bacterias que viven en la madera, de hifas de hongos que viven en la madera, de esporas que viven en la madera, etcétera, etcétera. No se alimentan de la propia madera, los cortícolas lo mismo, no descomponen la corteza, y los humícolas lo mismo, no descomponen el humus, los detritus, ¿no? Se alimentan de bacterias, de levaduras o de partes del hongo que viven en ese sustrato. En cuanto a los lignícolas, pues influye mucho el estado de descomposición de la madera, sobre todo por la retención del agua, ¿no? A más avanzada descomposición, más retención de agua y los pH se alteran. Los cortícolas, por ejemplo, influyen la rugosidad de la corteza, ¿no? Cortezas más lisas, menos especies. Cortezas más rugosas, más especies. No se sabe si es por preferencias ecológicas o porque la corteza rugosa es una trampa para las esporas, ¿no? Las cortezas es un sustrato que funciona muy bien si queremos hacer cultivos de cámara húmeda en laboratorio. Y luego los humícolas es el grupo que alberga la mayor diversidad. Pero no es de extrañar tampoco, ¿no? El humus, pues los restos de hojas, de detritus, de ramitas,
Es un sustrato muy heterogéneo, muy dinámico, muy cambiante, con lo cual es fácil, ¿no? Que albergue la mayor diversidad, que es donde podemos encontrar más variedad de especies. Estos son tres grandes grupos, pero a la hora de recoger Myxomicetes sí que se observan que hay otros grupos muy característicos, como por ejemplo en las fructificaciones de los árboles, ¿no? En cultivos en cámara húmeda resulta muy bien. Por ejemplo, en este cono de Alnus glutinosa, en este amento, perdón, o esto es una cúpula del envoltorio de una castaña de indias de la Esculum hipocastanum que tiene este bonito Phaneroplasmodio. Otro sustrato donde podemos encontrar bastantes mixos es sobre hongos. No es de extrañar, ¿no? Alimentándose de hifas y de esporas, pues bueno, pues es fácil que sobre ellos que fructifiquen, como por ejemplo en esta Helvela lacunosa que fotografiamos en Ogrove. Y la foto que le agradecemos a nuestro amigo Antonio Brunel, o sobre esta Terana caerulea que da estas fotos tan bonitas, ¿no? Tan contrastantes. Sobre los briófitos, es fácil ver briófitos en zonas húmedas, con lo cual los Myxomicetes, por asociación, pues va a ser fácil que los encontremos sobre ellos. Los fimícolas es un grupo de más de 100 especies, se han encontrado todos en cámara húmeda. Esto es muy curioso, se ve todas las especies que se han recogido sobre ciertos tipos de abono, es todo en laboratorio, y sí que se observa cierta especialización, ¿no? Esporas de especies como por ejemplo la Cheleromyces fimicola, se ha observado que la pared esporal es mucho más ancha que el resto de esporas de otras especies, ¿no? Con lo cual se supone que es para pasar, correr, sobrevivir al tracto digestivo de los herbívoros. Otro grupo muy interesante es el de los nivícolas, ¿no? Los nivícolas son un grupo de mixos que fructifican a finales de primavera, a principio de verano, en los neveros, ¿no? Estos restos de nieve que quedan en las montañas, pues bueno, durante el deshielo fructifican los Myxomicetes. Mantienen los autores que se alimentan de bacterias que son liberadas durante el deshielo. Y de ese grupo, cuando fructifican, ocupan grandísimas, grandísimas superficies. Y en Galicia, la verdad que no está muy estudiada. Solo hay una especie citada, Lepidoderma chailei, y que fue recogida por nuestro presidente, José Antonio Díaz Núñez, a quien le mando también un abrazo. Y luego, como curiosidad, pues bueno, nada, pongo los acuáticos. Durante tiempo se pensó que había muchas especies de mixos que podían vivir debajo del agua, en forma de ameba, de plasmodio, pero que nunca llegaban a fructificar. Pero en un arroyo de Brasil se encontró un Diderma acuátile que abrió nuevas puertas, ¿no? Abrió nuevas perspectivas y nuevas teorías sobre la ubicuidad de los mixos. Y bien, en Myxomicetes en Galicia, en el estudio de los mixos, pues nada, estamos más o menos así, ¿no? Si en el mundo tenemos 64 géneros repartidos en 980 especies, estos son datos de hasta 2016, y en Galicia tenemos 39 géneros recogidos repartidos en 180 especies, nos quedan unas poquitas, y todo esto en 1578 registros. Estos registros son publicaciones en libros científicos, en boletines, recolecciones guardadas en herbarios como el del Real Jardín Botánico de Madrid, el del Cifa del Orizán, etcétera, etcétera. Son también herbarios propios, herbarios personales que tenemos nosotros. Y bueno, pues poco a poco, ¿no? Vamos avanzando, se va conociendo cada vez más de ellos, sobre todo las especies, ¿no? Sobre otros aspectos que no se conocen de ellos, pues bueno, todavía queda mucho, mucho por investigar. Catalogar los mixos, bueno, es complicado, ¿no? Para que veáis que tiene bastante mérito las cifras anteriores, ya que las fases tróficas, fase de ameboflagelado y plasmodio, no podemos identificar. Es lo que decíamos cuando explicábamos el esporocarpo, ¿no? No podemos identificar una especie por una ameba o por un plasmodio. Tenemos que coger un esporocarpo. Y a veces no es posible. Esto nos lleva al siguiente punto, ¿no? El hecho de que no existan fructificaciones no quiere decir que no esté la especie. De hecho, la especie puede estar en forma de ameba o en forma de plasmodio y no lo vemos. Es lo que pasa un poco con los hongos, ¿no? O sea, nosotros no vemos la seta, pero a lo mejor el micelio lleva ahí toda la vida, ¿no? Algunas especies no forman cuerpos fructíferos. Esto se piensa en lo que hablábamos de los Myxomicetes acuáticos que pueden vivir, que pues en forma de ameba, toda su vida debajo del agua.
El 60% de las especies se puede detectar en el campo. Recordamos los mixos fimícolas que se sacaron todos en laboratorio. Por ejemplo, las especies del género Equinostelium, esas son muy muy pequeñitas, miden menos de miden micras. Entonces nada, esas se sacan incluso en cultivos de agar, como el Equinostelium bisporum. Es el siguiente punto, ¿no? Y luego es que la conservación es una lata, porque tiene un proceso muy delicado para conservar las especies de herbario para futuras revisiones. Y los análisis de ADN de los metagenómicos, pues bueno, nos dicen que hay especies. Nosotros cogemos un sustrato, le hacemos el análisis genético y sí, nos salen cadenas pues, de hongos, de especies que podían ser mixomicetes, pero sabemos que hay mixos, pero no sabemos qué especies son, ¿no? Con lo cual, bueno, catalogar y censar, al final, cuando haces un catálogo, te van a salir sobre todo las especies grandes, ¿no? Y las más conocidas. Y ya por último, pues bueno, vamos a ver un poco las especies en sí. Vamos a empezar a ver fotos, en la parte para mí la más entretenida de la charla, donde vemos fotos de las especies, las explicamos. Y para ello, para ordenarlas, bueno, hemos escogido esta clasificación, ¿no? Es una clasificación muy antigua, pero muy resultona, ¿no? Esta clasificación fue seguida por muchos autores a lo largo de la historia y nada, con pocos cambios. Hoy en día las clasificaciones ya se están haciendo con base genética, no se está mezclando, pues por un lado depende del autor, genética con morfología o simplemente genética, ¿no? La genética en el mundo de los mixomicetes, pues bueno, es muy reciente, ¿no? En 2005 se empezaron a proponer las primeras clasificaciones entre órdenes, familias, etcétera, etcétera. Y no fue hasta 2017 que se propuso la primera clasificación en base a genética, ¿no? Con lo cual, como dicen muchos autores, vamos 30 años con retraso de otros organismos. Pero bueno, ¿qué nos aporta la genética? Aparte de, bueno, nuevos horizontes, ¿no? En base a clasificación, pues nos mantiene o nos da soporte a ciertas teorías que había con la morfología, ¿no? Pues por ejemplo, los ceratomisales deberían estar fuera o como un grupo aparte de los mixomicetes por sus esporas externas. Otra cosa que nos mantiene la genética o que nos ayuda, que nos confirma la genética respecto a la morfología, bueno, pues el color de las esporas. La genética nos dice que hay dos grandes grupos, esporas claras y esporas oscuras. Y la morfología también, ¿no? Pues en este caso con colores que se pueden asociar a un grupo claro y luego pues oscuras con tonos oscuros que se puede hacer eso, oscuras claras, oscuras esporas oscuras. La diferencia es que tenga melanina o no en las esporas. Y luego a partir de ahí, pues bueno, hacer subcategorías, dependiendo del autor, te va a hacer más o menos subcategorías si va a utilizar ciertos criterios o no. Eso pasa en todos los grupos de organismos, ¿no? Que a lo mejor si cojo y os pongo hoy la última clasificación y mañana la consultáis, pues a lo mejor ya hay otra distinta. Por eso cogí esta, que es una antigua, es muy práctica y es la que usaron, pues bueno, los mixomicetólogos de los que aprendimos nosotros. Y nada, y vamos a empezar a ver especies. La primera, la Ceratomyxa fructiculosa. Decíamos que esta, muchos autores la excluían de mixomicetes, precisamente por esto, ¿no? Por esta foto que vemos aquí. Esto es una espora. Y esto es el pie que soporta la espora. Los mixomicetes, una de las características generales es que producen las esporas dentro del cuerpo fructífero. En este caso no, en los ceratomisales lo producen fuera, por la parte de fuera, recubren todo el esporocarpo y las esporas se producen sobre un pie. La foto no es muy buena porque está hecha con luz transmitida, ¿no? Simplemente cogimos la muestra, le metimos luz en el microscopio y no le metimos hidratantes ni tintes, por eso. Pero para darnos una idea de cómo es o del por qué querían excluir la de mixomicetes, pues sí, es perfecta, nos vale. Vamos ya al grupo que muchos autores dirían que son mixomicetes puros, con las esporas que las producen dentro de un peridio. Y en este caso pues empezamos por los equinosteliales, ¿no? El Equinostelium minutum. Este material no es gallego, este es una foto que me prestó, o mejor dicho, me prestaron los compañeros Carlos Lado y Carlos Demier. Carlos Lado es el referente en cuanto a nomenclatura mundial se refiere. Y Carlos Demier es un técnico de imagen espectacular, que crea unas fotos espectaculares. Los dos trabajan en el proyecto Mixotropic, que es un estudio de mixomicetes en zonas tropicales. Yo os recomiendo visitar la página.
Y nada, lo que os comentaba, los Echinostelium, estas especies hay que sacarlas todas en cultivo de cámara húmeda o en agar. Y todo en laboratorio, son especies de micras, miden unas micras. Y por eso en campo, en muestreros de campo, es imposible de encontrar. Otra especie perteneciente a Echinosteliales es el Clastoderma de Varianum, que yo le he puesto en Echinosteliales. Hoy en día está considerada como un estemonital, pero en la clasificación que cogí, la de 1983, pues bueno, estaba considerado un Echinostelial, con lo cual me parecía lógico incluirla aquí. Esta sí que es una especie, bueno, a pesar de ser Echinostelial, pues sí que la puedes detectar en el campo, no a simple vista, con una lupa cuenta hilo, ya que esto mide una micra, pero bueno, se puede encontrar. Vamos a ver triquiales, las arcillas, por ejemplo, es un grupo pues muy pintoresco, con colores muy llamativos y con un característico capelicio. El capelicio es una red interna que es la que porta las esporas, ¿no? Es una especie de mayo, red interna, una especie de esqueleto, por decirlo de alguna forma, ¿no? La arcilla cinerea en concreto creo que es la especie más común del mundo, la más ubicuista, soporta pHs pues altísimos o bajísimos, es la que soporta el rango más grande de pH, sobre todo los sustratos, se da muy bien en cámara húmeda y es muy fotogénica, como vemos. Otra arcilla, pues ya con colores más llamativos y más bonitos, pues la arcilla denudata, ¿no? Seguimos con triquiales, pues el grupo de esporas claras, en este caso sin columela. La columela es una estructura que crece por dentro del esporocarpo, es como una prolongación del pie. En este caso no la tienen. Y vemos lo que hablábamos del capelicio, el característico capelicio. Esta red interna, esta malla interna, que es la que soporta o la que porta las esporas. Esta especie, en un libro que tenemos de Myxomycete de Carolina del Norte, le llaman el Myxomycete algodón de azúcar. Y bueno, la verdad que sí, es un nombre bastante apropiado. Triquia de Cipien, seguimos con triquiales, esporas claras. Y en este caso os he puesto esta especie porque es fácil de identificar en estado joven. Lo que es curioso, ¿no? En estado joven tiene estos colores tan llamativos, anaranjados, salmón, con el pie translúcido. Y luego al madurar, pues nada, coge esta forma de copa. De copa despeinada, por llamarlo de alguna forma. Es característico del capilicio de las triquias, las terminaciones libres, ¿no? Estas puntas, las terminaciones que acaban en punta. Vemos la ornamentación espiralada y es lo que lo distingue de las hemitriquias. En las hemitriquias no tienen esas terminaciones, ¿no? La malla es cerrada, o sea, están todas las terminaciones unidas, no encontramos terminaciones libres, esas puntitas, ¿no? Vemos que la ornamentación, que también se repite, es espiralada. Y esas espirales lo que le confieren al capilicio es una propiedades higroscópicas. Eso es que en presencia de agua esas espirales empiezan a girar y lo que hacen es dispersar o soltar las esporas. Lo cual es una especie de mecanismo de dispersión, ¿no? En presencia de agua las espirales se mueven y sueltan las esporas al medio. Reticularia y Helicoperdon, hablábamos antes, ¿no? Caca de luna, hongo de queso, hongo de luna. Consumida en muchas regiones de México y nada, es una especie relativamente grande y cuando es consumida es así, cuando está en este estado juvenil que parece como si hubieran inyectado espuma de poliuretano en un árbol, en la corteza del árbol. Lycogalepidendron, este es el primer Myxomycete que se describió, como si fuera un licoperdon. Y nada, hablamos al principio que es consumido en Ecuador como aperitivo, en este estado, tal cual en este estado. Así cuando está rosita y cuando está lechoso por dentro. La Diaquea leucopodia es una especie espectacular, es muy popular, sobre todo en foros de fotografía. Y nada, es muy común, ¿no? Vemos en la foto pequeña el crecimiento típico de una diaquea con el frente de avance. Y es muy típico ver que recubre grandes cantidades de sustrato, ¿no? Va cubriendo hojas, ramas, todo. Y aquí, aunque parece que se está comiendo la hoja, pues no, no se está comiendo, no se alimenta la hoja. Recordamos, se alimentan de bacterias, de esporas, de hongos, de levaduras. Y no le causa perjuicio a la planta. Bueno, en caso de algún amarillamiento por falta de clorofila, pero bueno, es secundario, no es parásita. Y es una
Esta es una especie, pues nada, muy colorida. Vemos estos colores y esta iridiscencia es muy típica en muchas especies de Myxomycetos. Y esto no quiere decir que sea así el color de la especie. El peridio o la parte de fuera es transparente, pero tiene mini pliegues. Entonces, con la incidencia de la luz del sol, pues hace esos reflejos metálicos, ¿no? Realmente es un efecto físico más que pigmentación. Esta es una especie también controvertida en el sentido de que ahora forma parte de estomonitales, ya estamos en el grupo de esporas oscuras, pero en tiempos fue incluida en fisarales, en las especies que tienen depósitos calcáreos. ¿Por qué? Porque aquí tiene el depósito el pie y la columela, que es la parte interna, está formada por cal, por depósitos calcáreos, como veremos más adelante. Este Estemonitis fusca, seguimos ya especies con esporas oscuras, y aquí nada, en este género pues es muy interesante verle el capilicio, la red que forma. Esto es un capilicio casi casi que externo y forma este tipo de redes, este tipo de mallas. Para observarlo, pues bueno, es complicado, tenemos que coger un esporocarpo con las pinzas con cuidadito, agitarlo para sacudirle las esporas y luego con el microscopio mediante luz transmitida sin tintes ni hidratantes, pues lo vemos ahí y analizamos. Este Monitopsis es un género muy parecido al anterior. Algunas especies incluso son muy difíciles de separar. Y esta os la he puesto porque esta es fácil de identificar de visu, a simple vista, con un cuenta hilos incluso, por este recubrimiento que tiene en el pie que le da un aspecto plateado. Para las especies que os estoy poniendo, pues os pongo o las más conocidas o algunas fáciles de identificar a simple vista, o alguna rareza, ¿no? Como Cribaria cancellata. Esta es una especie de esas que digo que es fácil de identificar a simple vista. A simple vista, cuando hablo de simple vista, es con una lupa cuenta hilos, ¿no? La lupa es una herramienta fundamental en el estudio de Myxomycetes. Siempre hay que ir con una lupa en el bolsillo. Y esta es característica por el peridio radial, ¿no? Peridio, perdón, por el capilicio radial, vemos que forma una especie de radios. Esta en concreto sería la variedad fusca por este calículo, y aquí sería la variedad cancelata, que no tiene el calículo, pero vemos el peridio radial como forma radios. En el libro ese que tenemos de mixos de Carolina del Norte, pues bueno, a este le llaman Myxomycete del farolillo chino, que también nos parece muy muy apropiado. Lamprodermia scintillans, pues es otra de estas especies que muestra esa iridiscencia en el peridio. Y esta la quise poner, bueno, bien por la rareza que supone en Galicia, bien por lo bonita que es, y también para hablar del género Lamprodermia. El género Lamprodermia es un género típicamente nivícola. Recordamos, crece en los neveros, crece en las montañas, en el borde del deshielo de la nieve. Y esta es la única especie que no es nivícola y que podemos encontrar por aquí, pues nada, eso, creciendo sobre pequeñas hierbitas. El Fuligocéptica es la especie más conocida, es la especie de la que se ha encontrado el esporocarpo más grande, el letalio, perdón, y es una especie, pues nada, tiene mucha etnología, se ha relacionado con brujería, con demonios. En Alemania, por ejemplo, es señal de buena suerte. En Holanda encontramos un registro que le llaman caca del portador de tesoros, que dice que donde sales porque alguien dejó un tesoro. Y nada, eso es una especie con mucho potencial, ¿no? Si tiene gran belleza, es muy fotogénica y es muy muy conocida. La Wilcombe langea reticulata, en todos los grupos siempre hay una con nombre facilito. Y nada, esta es una especie espectacular, espectacular por su forma, ¿no? Tiene esa forma, esas mallas, esos retículos, que es pues nada, el plasmodio materializado, ¿no? El plasmodio se solidifica, coge el material de desecho, queda en forma de hipotalo, y el de provecho, pues nada, es lo que forma el esporocarpo. Y es una especie, es muy bonita y bastante, este mide 20 centímetros. Imaginaros un retículo de 20 centímetros en ese tamaño. Bien, Mucílago crustácea, seguimos con especies de esporas oscuras, y aquí, bueno, vamos a explicar lo de las calcificaciones, porque esta es muy evidente. Vemos toda esta cobertura calcárea que parece, pues cuando hacemos una lubina a la sal, pues tal cual le queda esa especie de costra, en este caso en forma de cristalitos. La cal se muestra en forma de cristalitos. En principio, o hace tiempo,
se pensaba que solo era todo carbonato cálcico. Ahora no, ahora ya se ha demostrado que hay varios compuestos: carbonato cálcico, oxalato cálcico, silicato. Y nada, en este caso, pues tiene forma de cristalitos, ¿no? Vemos cómo es en estado inicial, luego al final se acaba solidificando, cristalizando y tiene esta forma tan bonita. Mucílago crustáceo, pues nada, es una especie muy, muy conocida también. Y nosotros por aquí, pues por ejemplo, es muy abundante en las zonas de dunas, pero en las dunas primarias, sobre las pequeñas hierbas que salen, pues ahí, seguramente aprovechando el rocío de las mañanas. Leucarpus fragilis, más especies, aquí vemos claramente las esporas oscuras. Y vemos ya que es otro tipo de calcificación, ¿no? El peridio, que es la parte externa, la cobertura externa, esto es cal, ya ves pigmentación y ves que es mucho más liso, ¿no? Eso, como veremos más adelante, tiene una explicación. Esta es una especie muy vistosa también donde sale, ¿no? O cubre grandes cantidades de sustrato, grandes superficies y su plasmodio es muy, muy llamativo. Badamia utricularis, esta es otra especie espectacular, muy fotogénica y crece, bueno, de esta forma, queda colgado de árboles tumbados y da esa especie de racimo de uva y es muy muy característico este hipotalo. El hipotalo es los restos de desecho del plasmodio que quedan como sistema de sujeción. Aquí vemos el diderme hemisférico, esta la quise poner porque, bueno, por poner alguna parecida a las setas, ¿no? Ya que estamos en semana micológica, pues algo parecido a una seta. Aquí vemos las calcificaciones, que también es como las especies anteriores, ya más lisa, ¿no? No es tan crustácea como el mucílago que veíamos antes, y la explicación es esta, lo que os decía, ¿no? Estos son los gránulos de cal, son gránulos amorfos, que por agrupación forma este periodo tan liso, ¿no? Recordamos antes que era un especie en el mucílago crustáceo, que eran cristalitos y daba un aspecto más, más rugoso, ¿no? En este caso es liso y precisamente por esto gránulos amorfos. Esto de aquí pues son las esporas de este diderma hemisférico. Y bueno, y ya para acabar, elegí esta especie, Physarum hongkongense. No hace falta que os diga dónde se describió por primera vez, porque me parece lo más espectacular en los más de 15 años que llevamos estudiando mixomicetas, ¿no? Es una especie espectacular, de bonita, se vea por donde se vea. Nos hizo mucha ilusión encontrarla, también por la rareza que supone para la península ibérica. Es la única que se ha encontrado por el norte. Y bueno, eso, no hay más que verlo, ¿no? Es muy agradecida a la fotografía, es espectacular. Tiene este triple peridio, tiene tres coberturas, la primera de color amarillo, amarillo muy llamativo, la segunda de color blanco, que es esta que vemos por debajo, y la tercera transparente pero iridescente. Tiene este brillo metálico espectacular. La parte interna, esporas oscuras, y luego el capilicio en forma de calcificación, esta forma de como de esqueleto interno calcificado, ¿no? Esta especie, pues nada, te quedas viendo con la lupa y tiene tantos detalles que, bueno, nada, es una auténtica maravilla. Y es una de las cosas, pues, por las que nos enganchamos a los mixos, ¿no? Por este tipo de especies. Y bueno, yo con esto creo que he acabado. Espero haberos acercado un poco más a este grupo de seres. Espero haberos, por lo menos, abierto o suscitado un poco la curiosidad. Y nada, espero haberos mostrado, pues eso, un mundo por descubrir. Yo por mi parte me despido y muchísimas gracias.